que rodean a Jesús son los cuatro evangelistas. ¿Quién son los cuatro evangelistas? Who are the gospels? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Son los evangelistas, ¿no? Y luego las fachadas. Then the facades. We have one here, which is this one. It is in the east. The sun rises in the east. Jesus is born. The sun goes down. Jesus dies. That's why he was sat on the other side. The facade of the passion and death. All right. En el este tenemos el nacimiento, porque el sol sale por el este. Esta fachada de aquí, el nacimiento. En el oeste es donde el sol se pone, tendremos la fachada de la pasión y muerte de Cristo, allí, en el oeste. En el sur tendremos otra fachada dedicada a otro momento de la vida de Cristo. ¿Cuál es este momento? Then, in the south, we will have there a facade of the... Another moment in the life of Jesus, because it's birth, death, and what's next? Resurrección. ¿Qué hay después de la muerte? Resurrección. Resurrección, ¿no? La fachada de la resurrección, facade of resurrection. La llamaremos la de la gloria, ¿eh? It's called the glory facade. Okay, let's go.